Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó esta mañana sin cambios en lo general y particular el dictamen de las leyes de telecomunicaciones y radiodifusión. La legislación secundaria de la reforma de telecomunicaciones fue aprobada en lo particular con 318 votos a favor y 107 abstenciones. El debate se prolongó durante más de 20 horas porque se presentaron 549 reservas, aunque los ponentes retiraron alrededor de 160 y el resto fueron desechadas. El decreto ya fue turnado al Ejecutivo para su promulgación. Antes de clausurar el periodo extraordinario, el presidente de la mesa directiva, el panista José González Morfín, emitió este breve mensaje. Hemos cumplido con nuestra obligación de aprobar la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones. Hemos agotado el tema para el que fuimos convocados a sesión extraordinaria. Todos hoy votamos por lo que creímos que es mejor para México. Siempre he pensado que la pluralidad que aquí en la Cámara de Diputados se manifiesta a plenitud es la mayor riqueza de México. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.